Añade por uno guardé la política, ve. ¿Qué hice el obispo? Anina gobernador, un pero guardé. ¿Qué hice? Aní que na Luisito, añade muy bien la política, ve. Deco Colorado, hermano. La Colorado, la partido Colorado, con nunca no ganamos ahí, la departamento, ve. Y hoy, gracias a esta gran dirigencia, gracias a este pueblo Colorado, a los jóvenes republicanos, hoy el departamento de Concepción se ha teñido de rojo. 8 intendencias de las 3 que teníamos históricamente. Hoy tenemos un gobernador colorado. Hoy tenemos 2 representantes en el Parlamento Nacional. Acá está la fuerza mayoritaria del Partido Colorado en el departamento de Concepción. Que hoy el Partido Colorado se ha ayornado a los nuevos tiempos. Hoy el Partido Colorado está dando oportunidad a nuestros jóvenes. Es por eso que la dirigencia mayoritaria del país, liderado por nuestro presidente de la República, don Horacio Carter, hoy nos pone a consideración del pueblo colorado un brillante joven republicano, Santi Peña, futuro presidente de la República de Paraguay. Nos acompaña a su vez Petey Caraí, de Tierra Adentro, se colega gobernador de Itapúa, Jaina de Carmen del Paraná, la Ibañe. Hoy cual año de necesidad, y estoy seguro que con Santi Peña y Luis Neiti, siguiendo el modelo de gestión y de trabajo, de honestidad y transparencia, de las obras de infraestructura, de los programas del gobierno del presidente Horacio Carter, con nuestra dupla presidencial, Santi Peña, Luis Neiti, vamos a continuar en Concepción. Este departamento va a ser conducido por la senda del desarrollo y del progreso.